Una toma. Perdón, No sé, yo la batería no la... Acá me sale... No como para prestar atención, digamos. Pero querés más bata, que necesitas más de la bata. No, yo como decían cómo salió. No, para mí estuvo buenísima. Yo haría una toma más para tener, pero la verdad es que entre la primera y esta y la otra... Vos debías opinar. Sí. Una más. Una más por detalles. ¿Y el final queda abierto el plato? ¿Es a propósito de eso, chinito? Ah, ok, perfecto. Le canto así. Lo que puedo hacer, mirá. Te pongo el clic y grabamos la intro y ya queda grabado eso, ¿entendés? ¿Pero qué queda grabado así? Claro, yo te grabamos con clic la intro. Esto es una intro que ustedes están hablando, ¿no? Es una intro antes de que entre la bata y toda la banda. Sí. Sí, por lo menos la guitarra tienes la grabada. Tienes razón. Y la mira también, para que no la tengas que cantar cada vez. Pero pasa que es bien ampli. Es una referencia, como referencia, para que esto sea más fácil para después. Bueno, chinito, vamos a ir entonces desde la parte que entras vos, dale. Desde el do vamos a ir, desde el estribillo. Del primer estribillo. Dejamos una cuenta de cuatro tiempos. ¿Sale Iván? ¿Se escucha el tarareo de Iván? No. Sí, pero no sé si necesita el piano. No, eso fue no, se movió un pelín del tiempo. No es por eso. Claro. Para mí, yo lo siento dubitativo en el tiempo. No lo estoy tocando libre. Dos puntos. ¿Eh? Dos puntos. Vete, es más rápido, boludo, porque te queda todo lento los golpes. A ver qué onda ahí. Subí de 115 a 118. A ver si se pasó mucho en 3. Sí, pues, pruébenlo ahí. A veces 3 puntos bastante. Sí. Pruébenlo ahí, a ver qué pasa.